Encarnado como Broly en Dragon Ball capítulo 34. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Link del creador en la descripción. Pasó un año después de los acontecimientos de Zamasu y los otros Zamasu. Trunks logró recolectar las Super Dragon Balls gracias a su todopoderoso padrastro alternativo y los gatos gruñones y así restaurar su línea de tiempo y regresar al futuro. Algo que entristeció a Bra pero alivió a Vegeta JR, ya mi Broly por alguna razón. Aún así, gracias al dispositivo de comunicación que Bulma construyó, ambas líneas de tiempo pudieron comunicarse con los equipos de Broly Sofres, de los cuales Gohan se mantenía en contacto con Trunks. Ambos Bulmas compartieron conocimiento sobre los avances tecnológicos, y Broly organizó conferencias para explicar cuáles son las ventajas de casarse con un Broly comparado con un Vegeta, en el que solo invitó tanto a Bulmas, Vegeta como a Yam, nadie asistió. Y aparte de eso nada más cambió, excepto que Broly estaba a punto de ser padre otra vez. No puedo creerlo. En unas horas volveré a ser padre. Si es niño lo llamaré Optimus Prime. Y si nace niña la llamaré Megan Fox, dijo Broly, soñando despierto con el nacimiento de su segundo hijo con la misma ilusión que la de un nuevo padre. Este. Creo que sería mejor dejarle el asunto del nombre a su esposa a todos Estuvieron de acuerdo sin ninguna condición Y era altamente insoportable, como siempre Tanto que solo sus subordinados en el reino del deseo Que no tenían escapatoria Eran los únicos que podían aguantarlo Hoy sin duda va a ser uno de los días más importantes de toda mi vida Está en el top 5 Y esta semana tendré que incluir otro gran momento a ese top Jejeje Oh 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 Ua 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 ua, 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 ua. Dijo Broly quien pasó de ser un padre adorable, enamorado de su actual y futura descendencia, a ser un villano psicópata que reía como loco mientras pensaba en su próximo plan para matar a Batman. Nada fuera de lo común para quienes conocieron a Broly, sin embargo cierta parte de su diálogo despertó la curiosidad de algunos de sus lacayos. Ahora que lo pienso, ¿cómo eras antes de convertirte en Broly? Siempre he tenido curiosidad, preguntó Orochimaru, una gran autoridad en reencarnaciones y cosas así. Todos sabían cómo era el broly actual, un bastardo ambicioso, bipolar, narcisista y sin escrúpulos con más poder del que debería tener, pero era igual de bastardo y peligroso cuando era otra persona. Mi otra vida. Sinceramente, yo no era nadie. Simplemente un tipo cualquiera que trabajaba en algo más o menos irrelevante 8 horas al día frente a una computadora y que pasaba su tiempo libre consumiendo ficción con la misma computadora el resto de las horas del día antes de irse a dormir, Broly respondió sin excesivo entusiasmo mientras hablaba nuevamente de su nuevo tema favorito. Como decía, Optimus Prime es un nombre muy varón y le imponente en mi opinión, así que creo, deténgase aquí. Nadie. No eras nadie. No eras nadie y sin embargo has conseguido todo esto en esta vida. ¿Cuál es la razón de este cambio meteórico? Preguntó Obito, la persona menos apropiada para hacer esa pregunta. Pero aún así esta es una pregunta que todos hicieron. ¿Cómo se puede pasar de ser un hombre sumamente normal a un conquistador de realidades enteras que está todo el día trabajando e intrigando? Bien. No es como si hubiera sido un idiota incapaz en mi vida anterior. Es que me faltaba motivación, respondió Broly quien recibió el mensaje, el tema sobre los posibles nombres de su futuro descendiente no era muy interesante. Aunque no se ofendió, era normal que su vida fuera más emocionante desde su punto de vista. Sin embargo, esa respuesta no convenció a nadie. Esa parecía la típica excusa que usan las madres para justificar las malas notas de sus hijos en la escuela y engañarse a sí mismas al no admitir que sus hijos son estúpidos. Y como ex directora de una universidad para genios, Najimi dijo en nombre de todos motivación: ¿Es esa tu excusa? Vamos, que si hubieras puesto un poco de esfuerzo podrías haberte hecho rico y griega. Así que lo que. ¿Qué diablos hubiera cambiado con unos cuantos millones en mi cuenta? Preguntó Broly, dijo Broly, interrumpiendo a Najimi para evitar que desperdiciara saliva en vano. Punto, punto, punto. No te entiendo, preguntaron casi todos. No entendieron su enfoque, desde cuando tener mucho más dinero no era algo que pudiera cambiar la vida de alguien para mejor. ¿Se había vuelto loco o está distorsionando la realidad en su mente para no aceptar que en su vida anterior fue un perdedor? La típica excusa de no me he caído al suelo, me he tirado tienes razón. Si hubiera puesto todo mi tiempo, neuronas y recursos en generar dinero, seguramente habría tenido una vida más fácil y placentera después de alcanzar un día una total libertad económica que podría haber dedicado a mis vanas aficiones baratas que antes disfrutaba sin ser rico o alcanzar fines más elevados. Pero... ¿A qué altura habrían estado? Te lo digo, una puta mierda entre putas mierdas, dijo Broly, que intentaba explicar por qué no estaba loco ni ponía excusas. Sabía perfectamente lo que pensaban sus exitosos subordinados sin necesidad, siquiera de leerles la mente, ya que sabía de primera mano que nunca habían estado en su situación. Eso es estúpido, dijeron casi todos. Bueno, casi no todos estaban en el lugar de Broly, aún así no podían estar completamente de acuerdo con él. Al menos estarías más alto de lo que eras al principio, dijo Dio, el hombre que comenzó siendo hijo de un criminal de baja escoria y que casi se convierte en una especie de dios si Jotaro no hubiera intervenido. Ciertamente tenías espacio para hacer muchas cosas, dijo Orochimaru, otro personaje con gran ambición que empezó desde abajo pero que logró muchas cosas en su vida. Ambos, a pesar de empezar desde la base de la pirámide, tenían el objetivo de estar por encima de esa pirámide, a pesar de saber que era una meta prácticamente imposible. Pero eso no les impidió llegar lo más lejos posible. Esa adversidad no les impidió luchar por su sueño casi imposible. Por eso no pudieron estar del todo de acuerdo con Broly. Aunque casualmente ambos eran villanos despiadados, que llegaban donde estaban acumulando cadáveres de enemigos, amigos y bebés inocentes. Pero ese no era el punto. ¿Qué podría haber hecho para alcanzar mi objetivo? ¿Te preguntas? ¿Formar un laboratorio biogenético para alcanzar la vida eterna? ¿Con esto también clonarme como se hace en Akumetsu para poder hacer los millones de cosas que necesito hacer por mi cuenta al mismo tiempo? Mejorar también mis capacidades biológicas por encima de las humanas, pero con un margen realista acorde a la realidad en la que viví. Esos deberían haber sido mis principales objetivos. ¿Es realmente posible lograr todo eso con una vida limitada de cerca de 100 años en mi situación y con un solo cuerpo y mente tan limitados? Alguien de ustedes podría decir que eso no es 100% imposible, pero... El desarrollo científico, material y tecnológico de mi planeta y de mi tiempo lo haría posible antes de que muriera. ¿Podría obtener fondos suficientes para pagar toda esa inversión? ¿Podría tener suficiente control sobre este proyecto? lo permitirían los gobiernos del país en el que estoy y los de alrededor. Primero tendría que dominar el mundo antes de poder comenzar ese proyecto, y eso también tomaría mucho tiempo. Resultado. Se convirtió en un viejo millonario a punto de morir intentando encontrar la inmortalidad, algo que nunca se había visto en la historia. Pero considerando que consiguió todo eso. ¿Cuál sería el siguiente? Avanzar la tecnología de mi planeta a niveles absurdos hasta la era de la conquista espacial y abandonar el sistema solar antes de que el sol pueda hundir la Tierra. ¿Y después de eso? Encontrar nuevas razas y culturas intergalácticas, seguir mejorando tecnológicamente, crear una civilización superpoderosa que viva para siempre, desentrañar los misterios del universo. Oh sí, muchas posibilidades. ¿Y cuál es la probabilidad de conseguir alguna de esas cosas? ¿Cuál es la probabilidad de conseguirlos todos? Cerca del cero absoluto. ¿Apostarías todo el dinero que ganarías en toda tu vida en una lotería con una probabilidad cercana al cero absoluto? No, no lo creo. E incluso si gano al final, eso sigue siendo insignificante. Después de archivar todo eso me deprimía y decepcionaba tanto como estaba viendo Netflix en mi antigua casa, dijo Broly mientras proyectaba una representación de su historia a través de una película desde su tercer ojo. Últimamente esto se había convertido en un hábito. ¿Todo eso te parece insignificante? ¿En serio? La gran mayoría de los asistentes a esa reunión preguntaron indignados, esta definitivamente era una gran historia que les gustaría ver y un logro increíble para cualquier individuo, me parece bastante impresionante. Aunque es casi imposible de lograr, dijo Rin, quizás la persona más normal del grupo, y por ende la más impresionada con este logro mortal ficticio. Sin embargo, no importa lo que dijeran, ese asombroso poder y posición en los universos, seguían siendo infinitamente insignificantes para Broly. Impresionante. Dime. ¿Cuáles son las posibilidades de poder bañarme al sol con mi cuerpo desnudo en mi antigua realidad? ¿Cuáles son las posibilidades de poder destruir una galaxia con mis manos en mi antigua realidad? ¿Cuáles son las posibilidades de que hubiera logrado alterar la realidad con mi mente en mi antigua realidad? Creo que eso es, cero, respondió Rin después de pensar solo unas milésimas de segundo. No importa cuán optimista pudiera ser, era imposible lograr eso en una realidad que no fuera fantástica, exactamente. Incluso si hubiera logrado convertirme en el ser más poderoso de ese universo seguiría siendo un ser insignificante. Alguien regido por las mismas leyes que el resto de mortales. Alguien insignificante comparado con toda la creación. Alguien incapaz de cumplir absolutamente todo lo que quiere y como quiere dijo Brawl y con un tono melodramático que disgustó a todos los que lo escucharon. ¿Ese es tu problema? Si no puedes ser un ser supremo en los márgenes y sobre todo en el omniverso, la vida no tiene sentido. Todo de nada. ¿De verdad esperas que sintamos lástima por ti? Sin embargo, a pesar de sentir disgusto y desesperación, no todos, al comprender la radical filosofía de vida de Broly, algunos intentaron razonar con él, como Nahimi, quien se encontraba en la cima de su universo, creo que estás siendo un exagerado. En esta vida hay... Una acción totalmente inútil. Exagerado. ¿Te parece exagerado que no haya ni una mota de polvo en la gran inmensidad? ¿Te parece exagerado no poder lograr lo que imaginas? ¿Parece exagerado vivir sabiendo que la propia imaginación está limitada por la mera percepción de la realidad? ¿Te parece exagerado que la realidad en la que vives pueda ser una simple simulación insignificante y tú un irrelevante personaje aleatorio? Porque eso es lo que pasó. Cualquier esfuerzo por alcanzar la cima absoluta habría sido inútil desde el principio. Gritó Broly, destruyendo el suelo y todo lo que lo rodeaba con su poderosa y enojada voz. El mensaje fue claro, no hay término medio para Broly y eso no era negociable. Punto, punto, punto. Y luego de unos segundos de silencio en los que todos terminaron de entender que nadie le haría cambiar de opinión, Broly continuó con su discurso Mi cuerpo fue incapaz de lograr lo que mi mente quería y al mismo tiempo mi mente también estaba limitada por mi cuerpo. Lo que sea que hice, lo que intenté, nunca pude estar por encima de todo. Así que simplemente decidí seguir el modo de vida más nihilista posible. Ser un bastardo vago, evitar todo sufrimiento posible mientras construyó mi mundo ideal en mi cabeza hasta el día de mi muerte. Una muerte tan irrelevante dentro del universo como la del posible conquistador de mi propio universo de mala calidad en el que no tenía ninguna posibilidad de convertirme. Un maldito perdedor. Una vida digna de admirar dijeron casi todos con un sarcasmo evidente que ni siquiera intentaron ocultar. Así es, si todo lo que quería era imposible, y todo lo que podía hacer para lograr ese objetivo era inútil, era absurdo intentarlo. Pero, casualmente un día cuando morí siguiendo mi estrategia al destino, me dio la oportunidad de mi vida, la oportunidad de conseguir lo que siempre había querido de una forma más o menos posible. Así que decidí dar lo mejor de mí y arriesgarlo todo para lograrlo, dijo Broly, que finalizó orgulloso su brillante discurso en el mismo punto donde comenzó su aventura. Y esa oportunidad fue tu reencarnación y las ventajas que obtuviste al nacer y los infinitos deseos de las Dragon Balls. Básicamente todo lo que archivaste fue gracias a la suerte, dijeron casi todos nuevamente con sarcasmo, dando a entender que su ascensión había sido un poco inmerecida. Vamos, todo en la vida se debe a la suerte. ¿De verdad creéis que alguno de vosotros estaría así hoy si no fuera por tener una suerte prácticamente infinita? Un factor invaluable para el éxito es nacer en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Quién tiene más probabilidades de tener éxito o simplemente de sobrevivir? ¿Alguien nacido en el mundo, país y época de Kumagawa o alguien nacido en el mundo, país y época de Madara? ¿Un factor invaluable para el éxito es nacer en una buena familia? ¿Quién tiene más probabilidades de tener éxito o simplemente de sobrevivir? Alguien con una familia pobre llena de gente execrable como Dio, o alguien con una buena familia como Pucci? Un factor invaluable para el éxito es nacer con buenos genes. quien tiene más probabilidades de tener éxito o simplemente de sobrevivir? ¿Alguien con genes Uchia como Obito o alguien normal como Rin? Y eso es solo hablando de factores de nacimiento, la pura suerte también cambia radicalmente nuestro destino a partir de ahí. ¿Dio habría logrado algo si no hubiera sido por ser adoptado por Jorge estar debido a un malentendido en el que ni siquiera participó? ¿Puzzi habría conseguido convertirse prácticamente en un dios si no hubiera sido por su viaje a Egipto? Honestamente, ¿alguno de vosotros cree realmente que ha conseguido lo que ha conseguido solo con esfuerzo e inteligencia? Si es así tengo que deciros que sois unos cabrones arrogantes con exceso de estupidez. Por muy fuerte e inteligente que sea una hormiga nacida en mi mundo en el año 60 antes de Cristo en Sudán, ni siquiera podrá ser consciente de sí misma ni hacer algo relevante salvo ser algo mejor que las otras hormigas y tal vez sobrevivir algunas más días que las otras hormigas, dijo Broly, revelando una verdad incómoda sobre todas las realidades. La suerte es el factor principal por el que todo se rige, una variación de esa suerte al nacer o durante tu vida cambia absolutamente todo gracias por este increíble discurso motivacional. Si naciéramos con este conocimiento en nuestro cerebro, probablemente todos nos suicidaríamos, dijeron casi todos con sarcasmo nuevamente. Y Broly, quien aún no pudo terminar su discurso antes de que sus subordinados se sintieran ofendidos por su crítica al mérito personal, continuó, se trata de suerte en esta vida, es una puta lotería. Sin embargo, el esfuerzo, la inteligencia y la picaresca compran muchos billetes. Yo, soy un ejemplo vivo de eso y tú también. Si no hubiera elegido correctamente mis trucos, cuando me dieron la primera oportunidad, no estaría aquí. Lo mismo si no me hubiera formado y estudiado como lo he hecho, que me he esforzado en manipular a todos. Tampoco si no hubiera arriesgado mi vida como lo hice al conseguir las Super Dragon Balls antes de tiempo, o lanzándome al límite de las realidades para llegar a la realidad principal y orquestar desde allí mi plan supremo con el riesgo de ser encontrado. ¿Cuántos otros reencarnaron de la misma manera antes que yo? ¿Cuántos han logrado lo mismo que yo he logrado? Eso es una prueba de que mi inteligencia, esfuerzo, ambición y agallas son superiores a los demás, pero volveré a preguntar ¿crees que algo de eso hubiera sido posible sin toda esa suerte? No, tienes razón, respondieron Aizen y Kars. No podían contradecir su lógica. Es evidente que todos habían luchado duro para lograr sus objetivos, pero si Aizen no hubiera nacido en el Seireite y con tal enorme talento, poder espiritual y una buena zampacuto, ni siquiera podría haber pensado en su plan original. Si Cars no hubiera nacido como un hombre pilar, nunca habría inventado algo como máscaras de piedra y habría comenzado su cruzada para conquistar el sol. Ciertamente todo fue suerte desde el principio. La gente dice que donde hay voluntad hay un camino, pero si el camino no existe en primer lugar para ti, tener la voluntad solo te hará perder. Al final la voluntad y el camino deben estar en armonía, dijo Broly terminando su reflexión. Bueno. ¿Y si lo único que te importara es ser el ser supremo? ¿De dónde viene esa estupidez congénita que has adquirido al volver a ser padre inminentemente? En la vida anterior ni siquiera quería ser padre, preguntó Kumagawa, quien pensó encontró un agujero en el guión. Ya casi he alcanzado mi objetivo principal, es obvio que también puedo tener otros. También quiero disfrutar de lo que he aprendido a valorar en esta vida, aunque sean cosas técnicamente insignificantes. Y a diferencia de otros padres en el anime, yo amo a mis hijos y a mi esposa. Respondió Broly nuevamente mientras besaba una foto familiar con Bulma, Broly. Bueno, al menos estás tratando de ser normal de alguna manera. Es algo que tenemos que celebrar, dijo Rin, representando a la gente normal en su realidad y tal vez todas las demás realidades. Sí, pero reserva la celebración para, triste Broly, cuando de repente, un minuto. Es la hora. ¿Qué? Bulma está de parto preguntó la Asociación de Mujeres del Reino del Deseo. No, algo más respondió Broly mientras cruzaba los dedos siniestramente. Al mismo tiempo en la realidad de Dragon Ball, en la línea de tiempo estándar, en el universo 7, en el planeta Tierra. Broly estaba preparando la habitación para el bebé con Bra cuando de repente Gulma, visiblemente embarazada, entró por la puerta. Querida. Es Whis, parece que necesita algo urgente, dijo mientras le entregaba la bola de cristal que usan algunos dioses para comunicarse entre sí. Mmm. ¿Qué querrán? ¿Se habrán terminado mi helado de triple chocolate? Espero que no sea por eso, porque ahorita estoy sumamente ocupado, dijo Broly mientras materializaba una cuna de masaje inteligente. Ahora mismo su cuerpo y alma estaban dedicados únicamente a su familia y futura familia, no había lugar para otros asuntos. Y por supuesto mucho menos por las estupideces de las dos personas con menos problemas de todo el universo. No tengo idea, pero Verus parecía preocupado, dijo Bulma, quien insistió a su esposo en que se tomara un descanso y respondiera su mensaje. Y considerando que Bulma, quien debería ser el centro de atención ahora y la más preocupada del mundo por su propio estado, quería que su marido dejara de obsesionarse con el bebé, y la mujer embarazada Broly no tuvo más remedio que responder, por lo que agarró la esfera de cristal de comunicación y dijo. Hola, aquí está Broly. Espero que sea el fin del mundo, si no, Broly. Tenemos un gran problema, tienes que venir aquí lo antes posible. Gritó Beerus, que ocupaba toda la esfera con su fea cara, cara que reflejaba gran estrés y miedo. No grites tanto, aquí hay una mujer embarazada, protestó Broly, quien no pudo desconectarse ni un segundo de su papel de padre paranoico antes del parto. Pero a Verus no le importaba, estaba tan nervioso y con tanta prisa que ni siquiera discutió con él y lo insoportable que se había vuelto desde que Bulma estaba embarazada. No hay tiempo para eso. Tienes que venir lo antes posible y utilizar tu extraña habilidad con el proyector. Goku acaba de hacer una enorme estupidez. Tendrás que ser más específico, dijeron Broly y Bulma a la vez, eso podría abarcar muchas cosas. Goku San acaba de usar el botón que no debería usarse para ir al palacio de Zen Solo, dijo Whis, que estaba tratando de calmar a Verus antes de que sufriera un ataque de ansiedad o un infarto. Hmm, está bien, esto puede ser un poco preocupante. Ya voy, respondió Broly, quien detuvo todo lo que estaba haciendo, le dio un beso a Bra, otro a Bulma, otro al vientre de embarazada de Bulma, y pensó mientras se teletransportaba a Bingo. En el extraño planeta de Beerus, déjame adivinar, ¿quieres que vuelva a espiar a Goku? En serio, desde hace años me acusas de que quiero hacer algo ilegal, pero al mismo tiempo me pides que cometa ilegalidades, tu hipocresía no conoce límites. ¿Habéis pensado en convertiros en políticos? Dijo Broly a Verus Whis, como siempre enloqueciendo a todas las deidades que lo rodeaban. Broly. No hay tiempo para eso. Muéstranos qué está haciendo ese idiota. Gritó Verus nuevamente, exigiendo que Broly viole el derecho de Goku a la privacidad sin siquiera tener una orden judicial. De todos modos. No es que puedas hacer nada al respecto. Pero será divertido volver a ver tus reacciones. ¿Quieres palomitas? Dijo Broly, quien no solo trató de verle el lado bueno a este tiempo perdido en lugar de negarse como siempre, sino que también ofreció aperitivos a todos, incluso a Verus, a pesar de que le había gritado y se había atrevido a darles. Él ordena algo muy extraño en él. Te veo muy, tranquilo hoy. Ni siquiera has golpeado, insultado o protestado cuando Beerus te ha gritado y no te ha pedido un por favor, preguntó Whis, realmente preocupado por el estado mental de Broly. En unas horas volveré a ser padre Whis. Quiero que una de las primeras cosas que mi hijo o hija vea al nacer sea un padre sin aura asesina. Por eso trato de no enojarme con nadie hasta que él o ella, bueno, él nazca. ¿Quieres palomitas dulces o saladas? Dijo Broly con impecable serenidad budista, era casi imposible notar que forzaba su sonrisa. Ambos por favor, dijo Luis aceptando felizmente las palomitas. De esta manera el cine en casa de Broly volvía a estar en acción, esta vez en el jardín de Verus. Una vez más espiando ilegalmente el palacio del cacique de Verus. Luis, oye, Alice. Dijo Goku, presentándose a los dos Zeno, quienes estaban jugando un extraño juego de mesa futurista. Un simple saludo que fue suficiente para hacer que Verus saltara de la silla a ese idiota, hablando tan groseramente a los dos Zeno-samas. ¿Todavía no es consciente de lo que Zeno-sama puede hacer? Cada vez que lo veo actuando como un idiota frente a él, siento que me va a dar un ataque al corazón. SHHH. Cállate, nos jodes la película. Gritó Broly para silenciar a Beerus con su puño pero al instante recordó que no debía estar enojado, por lo que cambió de tema ¿Quieres un refresco, Whis? Sí, gracias, dijo Whis, aceptando felizmente el refresco. Y obviamente mientras Beerus, Whis y Broly dejaron de prestar atención a la proyección, el mundo siguió girando. Y la conversación de Goku con los Zeno también. Um. Bien. No estoy seguro de con qué aliado hablé antes al respecto, pero mencionamos tener un torneo de artes marciales entre todos los universos, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Me estoy impacientando un poco. Dijo Goku, pidiendo explicaciones e incluso reclamando a los dos seres supremos. Ah. Se me olvidó respondió Xeno. Ah. Eso pensé, dijo Goku un tanto decepcionado con el recuerdo de Zeno pero lo perdonó, al fin y al cabo él también olvida muchas cosas. Y al recordar esta promesa, Zeno Sama se dio cuenta de cierto revés, si nos deshacemos de ellos, entonces no podremos hacer eso, así es, respondió el futuro Zenón. Una inquietante interacción entre los dos Zeno que a Goku no le pareció nada preocupante. Y aunque Goku no pudo relacionar la parte en la que Zeno dijo deshazte de ellos y subtorneo entre todo el universo, los espectadores sí pudieron entenderlo. Oh oh. Eso es problemático, dijo Whis, quien de repente dejó de comer y beber. ¿Qué? ¿Deshacerte de qué? Gritó Beerus, quien se resbaló de su silla debido a todo el sudor frío que estaba desprendiendo y por el shock y el miedo también, por supuesto. Por el contexto creo que está hablando de los universos. Si prestaras más atención en lugar de gritar podrías entender el contexto de esta película, dijo Broly, todavía comiendo y bebiendo con total normalidad, como si estuviera viendo una película de ficción. Yo ya entendí gritó Beerus, quien estuvo a punto de sufrir un ataque de ansiedad por razones sumamente obvias, y la actitud de Broly no lo ayudaba en nada. Entonces no preguntes, respondió Broly tomando un sorbo de su refresco con la misma tranquilidad Zen de antes. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Esto se ha salido totalmente de control. Todos o algunos de los universos pueden desaparecer nuevamente. Gritó Beerus, quien caminaba en círculos y se rascaba todo el cuerpo, dejando un rastro de pelo de gato morado en el suelo. Si siguieran sucediendo muchos más eventos relacionados con Zeno y Goku, este terminaría quedándose calvo. Y por supuesto, Broly añadió más combustible a la caldera, así, igual que hace millones de años, cuando Zenon convocó a todos los dioses de la destrucción para jugar al escondite, y te quedaste dormido. Zeno casi destruye todos los universos por tu culpa. A este paso todos odiarán el universo 7, otra vez tu culpa, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? Preguntó Beerus, con mayor ansiedad que antes, aunque parece imposible. Whis me dijo. Cuando bebe habla mucho, respondió Broly, señalando a Whis. Cus. Gritó Beerus, ya que le hizo jurar no contarle a nadie sobre ese evento, especialmente a Broly. Jeje. Lo siento, dijo Luis algo avergonzado. El hecho de que recordara este evento, sin duda, había aumentado exponencialmente la ansiedad de Verus. Sin embargo, la insinuación de Broly, en la que lo hacía responsable de este posible apocalipsis, aceleró aún más el sobrecargado corazón de Verus. Espera. ¿Y cómo se supone que esto es mi culpa? Bien. Gracias a ti y a tu hermano gemelo se celebró ese estúpido torneo. Debido a que se celebró ese estúpido torneo, Zeno vino. Por eso Zeno se encariñó con Goku y le regaló ese maldito botón. Debido a tu torneo familiar, se activaron todos los eventos relacionados con Zamasu. Por culpa de Zamasu y Goku ahora hay dos Zenos y seguramente por estar juntos, ambos han llegado a la conclusión de que los universos, o al menos algunos de ellos, tienen que ser destruidos por alguna razón. Ergo, desataste la inminente destrucción de los universos al aceptar participar en ese torneo e involucrar a Goku. ¿Eso no es en parte culpa tuya? Dijo Broly, dando un rápido repaso de todos los eventos que desencadenaron este problema. Un resumen obviamente sesgado para hacer que Beerus pareciera más culpable de lo que realmente era. Eso sería algo que podría haber impugnado o al menos protestado en circunstancias normales. Sin embargo, el miedo, el estrés, la ansiedad y el hecho de que le recordaran que ya casi destruyó varios universos por su estupidez hicieron que Beerus aceptara la culpa de toda esta nueva situación, justo como Broly quería. ¿Qué? 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 Oh, no. Es mi culpa. Gritó Beerus, quien se sostenía el pecho por miedo a que explotara al aceptar esa culpa como propia. Estaba sudando, le temblaban las piernas, tenía la garganta seca, sus ojos no dejaban de girar, sentía vértigo, su cerebro no podía pensar con normalidad, su estómago se vació repentinamente, pero a pesar de eso no tenía hambre y sentía como si se había creado un agujero negro en su corazón. Nunca, nunca se había sentido tan mal en su vida. La sesión de golpizas y tortura que Broly le dio en el aniversario de Bulma parecía un paraíso en comparación con el infierno que estaba pasando ahora, y como dice el dicho popular, todo podría ser peor y Broly se encargó de ello, parece que es. Lo que significa que después de tanta sospecha hacia mí al final, tú y Goku fuisteis los culpables de ese cataclismo multiversal. Bills 0, Broly 69, gratis. Yo gano, como siempre. Dijo Broly, quien materializó globos, serpentinas, collares hawaianos, fuegos artificiales, una fondida de chocolate y un marcapáginas personalizado para conmemorar este evento. Este no es el momento para tus estupideces. Tenemos que encontrar una solución. Tiene, tiene que haber algo que podamos hacer. Algo para solucionar esto, o al menos mitigarlo. Por lo menos tenemos que salvar nuestro universo. Whis. Tienes que, gritó Verus mirando de un lado a otro en busca de ayuda. Sin duda se encontraban en una situación extremadamente complicada, sin embargo, esta no era la primera vez que el universo 7 estuvo a punto de desaparecer. Todavía había esperanza. De la misma manera que en ocasiones anteriores. Afortunadamente Verus tenía grandes mentes de confianza a su alrededor como Luis o el omnisciente Zuno. Algunos de ellos podrían tener una solución para resolver este problema. Solo necesitaban algo de tiempo. Oh, parece que tenemos una llamada urgente. Daishin quiere que todos los Akaisin, Kaioshin y Tensin de todos los universos vayan rápidamente al palacio de Zenosama, dijo Whis, quien acaba de recibir el mensaje de su padre. Oh, ¡no! Gritó Beerus, quien perdió pelaje de su cuerpo más rápido que nunca. Ni siquiera tuvieron tiempo. Esto no puede estar pasando. No otra vez. Bueno, veo que ustedes estarán ocupados. Buena suerte. Voy a afeitar un cactus o algo así. El destino del multiverso está en tus manos, dijo Broly, quien se despidió del dúo de dioses con total tranquilidad, como si ni siquiera fuera parte del universo que podría desaparecer. Beerus no sabía qué hacer. Esta situación lo abrumó por completo y el hecho de que hace un año vio a Zeno destruir una línea de tiempo completa empeoró todo para él. Este fue sin duda el momento en el que sintió la mayor desesperación de su vida. Y como todos sabéis, tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Esperar. Broly ven con nosotros. Dijo Beerus, jalando a Broly de la cola para evitar que se fuera con todas sus fuerzas. ¿E ¿Eh, para qué? No has oído que estoy ocupado, además, déjame ir, tus manos están sudorosas, dijo Broly, golpeando las manos de Verus para que lo soltara. No voy a dejarte ir. Y no sé qué quiero que hagas. Pero. Afirmas tener millones de habilidades extrañas. Usa cualquiera de esos para salvar nuestras vidas. Al menos, asegúrate de que Goku no empeore las cosas. Si ese idiota sigue ahí, me temo que en algún momento lo arruinará todo. Hazlo al menos por este universo. Gritó Beerus, quien se negó a soltar a Broly a pesar de que lo estaba golpeando con una revista enrollada en su nariz. Nunca, nunca, jamás. Ni en su peor borrachera se hubiera atrevido a invitar a un ser tan peligroso, narcisista y hasta malvado como Broly al palacio de Zenosama. Era el equivalente a darle a un mono que probablemente quería apoderarse del mundo un lanzagranadas y un lanzallamas y dejarlo sin supervisión en un depósito de municiones durante una guerra. Nada bueno podría salir de allí. Sin embargo, para ganar esta guerra era probable que necesitara de ese peligroso mono. Beerus estaba dispuesto a tomar tales riesgos para salvar su vida, su universo. Bien. Nunca he estado en el Palacio de Zenón. Y no estará mal ver las caras de estupideces de los demás a Kaisin y Kaioshin cuando ven a un ser superior como yo delante de ellos. Vale, acepto salvarte el culo otra vez. Pero solo si te arrodillas y me pides por favor, dijo Broly, señalando el suelo cerca de sus pies. Pero incluso la autoestima fracturada de Verus en este momento tenía límites que... De ninguna manera. No soy tan t Llegamos tarde Beerus sama. Y ya conoces tu reputación entre los Akaisin, dijo Luis, insinuando que no era prudente ser el último en llegar. GRR. Por favor, Broly sama, dijo Verus arrodillándose ante Broly como si fuera su sirviente, perdiendo todo su orgullo en el proceso. MMM. Oh sí, inclínate ante tu amo, maldito gato, dijo Broly, disfrutando de los pequeños placeres de la vida, este está siendo un gran día. Sí, ahora digo cantando, en fa. Espero que tus extrañas habilidades y tu habilidad para manipular a las personas tengan alguna utilidad allá donde vayamos, pensó Verus, quien ya comenzaba a cuestionarse si estaba pagando un precio muy alto por sus servicios. En el palacio de Zenosama, Q. ¿Qué? ¿Qué? Es increíble. Estos son todos los dioses de todos los universos gritó Goku de repente, y era normal que Goku se sorprendiera tanto, ya que de repente todos los dioses principales de cada universo y dos invitados fueron convocados al mismo tiempo. Todos ellos se inclinaron sin atreverse a levantar la cabeza a lo más mínimo. La razón era simple, estaban en presencia de Zen'o Sama, un niño mimado y todopoderoso que prácticamente los despreciaba y estaba dispuesto a desaparecerlos en cualquier momento. Todos estaban asustados, todos excepto Hola Goku, dijo Broly, saludando a Goku justo después de ser teletransportado. Broly. ¿Tú también has venido? Dijo Goku, saludando también a Broly. ¡Qué carajo! Exclamaron involuntariamente todos los dioses y ángeles de los demás universos, aparte de los siete, y no fue sorpresa que tuvieran esa reacción. Obviamente, todos y cada uno de los dioses llamados allí tenían muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué habían convocado a todos tan repentinamente? ¿Por qué hay dos cenos amas? ¿Quién es ese mortal que está jugando con los dos cenos amas? ¿Y quién es ese tipo enorme con tres ojos que parece ser del universo 7 y quién conoce al tipo que juega con los dos cenos amas? ¿Qué demonios están haciendo aquí, Broly ¿Y Goku? Preguntas que nuestros queridos dioses querían tener respuesta. Aún así, su intuición y capacidad para relacionar hechos les decían algo sin necesidad de recibir respuesta. Universo 7, problemas. Bills. Él tiene la culpa de todo otra vez. Ha pasado mucho tiempo, todos dijo Zeno, saludando a todos sus esclavos. Bueno, es la primera vez para mí. Encantado de conocerlos a todos, dijo el futuro Zeno, saludando también a todos sus esclavos. Y como en todo palacio real, después de que el rey hubiera hecho el arduo trabajo de saludar, el primer ministro tomó el control de la reunión. Todos ustedes pueden levantar la cabeza, dijo Daisinkan, terminando con la humillación de quienes teóricamente son los seres más importantes en sus respectivos universos. Siguiendo sus órdenes con relativo entusiasmo, Akaisin, Kaioshin y Tensin levantaron la cabeza y, como de costumbre, esperaron a que el Daisinkan explicara por qué habían sido convocados. O eso es lo que estaba planeado, pero antes de eso se vio obligado a hacer una pregunta, o tal vez dos. Pelmon. Verus. ¿Quién está detrás de ti? preguntó Daisinkan al Dios Payaso de la Destrucción y al Dios Gato de la Destrucción, mientras tanto sus Kaioshin fueron ignorados como siempre, y como si esto fuera un salón de clases lleno de niños repugnantes que intentan ser los favoritos del maestro, Belmont respondió muy rápido a la pregunta para mantenerse a la cabeza en esta estúpida competencia este estopo. En realidad, estaba pensando en retirarme pronto, así que actualmente lo estoy entrenando como mi candidato para el próximo Dios o Destrucción. Lo traje para que pudiera adquirir algo de experiencia con esto. Soy Topo, un placer conocerte, dijo Topo, presentándose a sus inminentes jefes directos con respeto. Veo. Pues bien, difícil para que logres convertirte en dios de la destrucción, dijo Daisintan dando la bienvenida al nuevo esclavo directo y luego le hizo la pregunta más coherente al siguiente universo después de esta intervención y tú, Beerus, ¿también piensas jubilarte pronto? No, claro que no. Este. Bien, ¿cómo puedo explicarme? Su nombre es Broly. Y él es, Tartamudeo de Overus, que no tenía ni puta idea de cómo presentar a Broly o explicar por qué estaba aquí. Ni siquiera sabía por dónde empezar con la introducción de esta anomalía. No había preparado una respuesta a esa pregunta. No le habían dado suficiente tiempo. Por suerte, para él, Broly ya había ideado un plan. Hola a todos, soy Broly. Tengo una larga lista de títulos, pero entre otras cosas soy amigo, maestro y hasta cierto punto su cuidador de Goku. Él siempre evita tomar sus medicamentos, por eso su esposa me ha pedido que lo obligue a tomarlos. Conmigo no puede engañar ni escapar, por eso me trajeron aquí. No me hagas caso, dijo Broly mientras agitaba unas pastillas de solvente con la cara de Broly en el recipiente. ¿Pero qué diablos estás diciendo? Pensaron Beerus y quienes tuvieron que morderse la lengua para evitar hacer esa pregunta en voz alta. ¿Eh? ¿Medicina? ¿Para qué? Estoy bien, no necesito medicinas, dijo Goku con confusión y miedo en sus ojos, como si se hubiera topado con un viejo enemigo. Un enemigo inesperado, cuya existencia se desconocía hasta hace un segundo y que ni siquiera sabía que es su enemigo. Eso no es lo que dice su esposa y los análisis que le hemos hecho. ¿Recuerdas la enfermedad cardíaca que tuviste hace años? Bueno, si no tomas esto, es probable que lo vuelvas a sufrir, dijo Broly, quien continuó con su gran improvisación y sobrecarga de tonterías. Era más que obvio que Goku no necesitaba ningún tipo de medicamento, su corazón estaba en perfectas condiciones y nadie ni nadie le había recetado nada. Sin embargo, Goku era consciente de su limitada memoria para estos asuntos, no es 100% imposible que se olvide de la existencia de este medicamento. Aún así, Goku, quien aún no estaba del todo seguro si debía tomarlo o no, se tomó su derecho a no tomar medicación un momento. Yo, no recuerdo eso, además, yo estoy, si no lo tomas ahora, hay un 99% de probabilidad de que en 24 horas vuelvas a enfermarte. Por lo tanto estarás unos días en la cama, sin poder pelear en tu tan estimado torneo, y tu esposa te matará por faltar al trabajo y no tomar tus medicamentos. ¿Quieres eso? Dijo Broly, empleando los métodos más disuasivamente efectivos. Apelación porque no pudo jugar en el torneo que estaba organizando más su esposa enojada y regañándolo durante días una combinación mortal para Goku. No. Pero odio la medicina, dijo Goku, quien fue completamente engatusado por Broly, pero aún así opuso resistencia. Su disgusto y miedo por la medicina moderna no era algo que debiera subestimarse en él. Pero una vez más Broly había previsto esta situación. No te preocupes, lo he disuelto en mi jugo de naranja especial. Dijo Broly mientras sacaba de su dimensión privada un vaso de jugo de naranja gourmet que se mezclaba con la droga. Un zumo de naranja tan dulce y embriagador que hipnotizó a todos los Akaisins, Kaoison y, y Tensin a la vez. ¿Qué es este aroma? Preguntó retóricamente Kusu, el Tensin del universo 10 y el Tensin más viejo aparte de Daisinkan, quien en su larga vida nunca había olido algo así. ¿Esto es algo creado por los mortales? ¿Cómo? Dijo Eire, el científico Cayosin con lentes del universo 3, quien comenzó a obsesionarse más con la fórmula de ese jugó que con el motivo por el cual habían sido invocados. Eso es, algo, normal. Maldito Verus, él puede saborear algo como esto y yo no. Dijo y pensó, Quitela a la niña rata Cayosin del universo 4, quien rezumaba envidia, odio y resentimiento hacia Verus como nunca antes. Y mientras las deidades debatían sobre la identidad de aquel extraño invitado y su jugo, Broly luchaba con Goku para obligarlo a beber el maldito jugo. Bebe esto, maldita sea. Ni siquiera tú deberías tener problema, dijo Broly, casi estampando el jugo contra la cara de Goku, quien se resistía a tomar su medicina, girando su rostro como un niño pequeño. Hasta que finalmente Goku tomó el primer sorbo. Y después de eso ya no fue necesario obligarlo a beber, tomó el vaso de Broly de su mano y dijo con extrema felicidad está delicioso. Eres como un gato, se quejó Broly mientras miraba a Beerus y Champa por alguna razón, y si el embriagador aroma del zumo despertó la pasión de las deidades locales, la expresión feliz y majestuosa de Goku tras beberlo despertó la curiosidad de la deidad suprema. ¿Qué fue eso? ¿Sabe bien? ¿Puedo probarlo? preguntó Zeno en el futuro, como un niño que ve a su hermano mayor disfrutar de algo nuevo. A mí también me gustaría probarlo, preguntó Zeno, que no quería ser el único que se quedara fuera. Estos dioses, son tan simples, pensó Broly mientras intentaba camuflar su sonrisa malvada por una amigable y decía es un jugo que preparo yo, el mejor cocinero de todos los universos que ha habido y que habrá. Sí, no hay problema, había traído mucho. Esto sin medicina, claro. Sin embargo, Broly no entregó las bebidas directamente a los dos Zeno, conocía el protocolo. Los obsequios entregados al cabezudo supremo debían ser supervisados primero por sus dos niñeras reales. Y en esta ocasión, mientras alguien les entregaba bebida, incluso Dysincan supervisó ese intercambio. Está bien, no les pasa nada, dijo Dysincan, entregando los dos jugos con telekinesis a los dos Zenos. Así que, tras pasar el control de seguridad, los dos Zenos se dispusieron a saborear su primer zumo de naranja, y este fue sin duda un momento sumamente tenso para todas las deidades de los universos. Ninguno de ellos creía que ese jugo que olía también pudiera saber mal, ni que Daisinka ni las niñeras fueran incapaces de detectar algo extraño que pudiera envenenar a Zenosama, y por supuesto, nadie se imaginaba que un simple jugo pudiera matar al invencible Zenosama. Sama, pero todavía había muchas cosas que podrían hacer enojar a Zeno. ¿Qué pasa si queda algo de pulpa de fruta en la bebida? ¿Qué pasaría si Zeno-sama tuviera expectativas muy altas que este jugo no pudiera cumplir? ¿Qué pasa si se ahoga por error? Cualquiera de esos eventos podría causar una reacción en cadena que acabaría con todos los universos. Darle jugo no solo a uno, sino a dos Zeno-samas no era motivo de risa. Afortunadamente, sus preocupaciones eran simplemente ridículas. Mmm. Está delicioso. Dijo Zeno con una gran sonrisa: nunca había probado algo tan delicioso, aunque no necesita comer. Sí, lo es, mucho. ¿Tienes más? Preguntó Zeno Futuro, quien estaba totalmente de acuerdo con su otro yo. Sí. Había preparado unos litros. Lo hago con naranjas especiales que solo se encuentran en el universo 7. Si se te acaba puedes contactar a Uisa Broly, entregándote varios litros de ese delicioso jugo, los cuales fueron llevados por las dos niñeras a la heladera real. Algo que los dos Zenos Amas celebraron con alegría genial. Excelente. Brillante. Excelente. Brutal. Fantástico. Super califragilístico. Espialidoso. Todos los universos habían sobrevivido a la gran crisis del jugo. Esto era algo que seguramente los dioses nativos de los universos tendrían que estar celebrando, solo en sus mentes, claro ya que no podían ser demasiado expresivos frente a Zen o Sama. Sin embargo, estaban demasiado sorprendidos por lo que acababan de experimentar como para pensar en eso no puedo creerlo ha deslumbrado a Zenosama ama con su comida dijo champa involuntariamente estaba tan sorprendido que ni siquiera podía controlar su estúpida expresión facial veo esto es algo que funciona con todas las divinidades dijo vados mirando a su hermano luis broly qué diablos has hecho y estoy hablando de Goku, preguntó telepáticamente Verus a su archienemigo y posiblemente también a su salvador. Le he dado algo a Goku, una cosita, que le hará estar tranquilo por un rato. No nos meterá en más problemas en dos o tres horas. Además, le he hecho un poquito el favor de ceno a tu universo, eso si quieres sacarle más jugo de ahora en adelante. Deberías agradecerme. Broly también respondió telepáticamente, demostrando que sus servicios eran costosos pero valían cada centavo. Grr. Buen trabajo, dijo Beerus telepáticamente nuevamente, satisfecho con el resultado pero molesto con Broly de todos modos. Y sin más, luego de resolver el asunto de los dos invitados, la medicina de Goku y el maravilloso jugo de Broly y habló sobre lo primero de su agenda. Ahora entregaré un anuncio de los reyes de todos. Aunque sea repentino, dentro de 5 clics a partir de ahora, o en la hora 157 del día 3.000 millones, de la era de nuestro rey se llevará a cabo un torneo de poder donde los miembros seleccionados por cada universo competirán en fuerza y habilidad. Lo sabía. Su sugerencia a Zen Sama en aquel entonces realmente se ha hecho realidad, dijo Champa, quien comenzó a maldecir el día que llegó con esta absurda idea después de su visita al avión Salat. Y mientras los demás dioses de los otros universos se preguntaban entre ellos qué estaba pasando, y seguía perdiendo cabello debido al estrés. El futuro Zenon le preguntó algo a su otro Yogos chismes. Algo que no pasó desapercibido para el atento Dai quien preguntó a su jefe: ¿Hay algo que importe? El otro yo dice que no entiende, dijo Zeno, representando sin saberlo 11 universos con ese comentario. ¿Eh? Oh, sobre el torneo de poder. De hecho, el Zeno-sama del futuro nunca habría visto uno antes. Muy bien, en ese caso. ¿Qué tal si tenemos un simple partido de exhibición aquí y ahora? Dijo Daisinkan, como siempre proponiendo soluciones que agradarían a sus dos cabezas de pelota de rugby. Oh. Zeno gritó emocionado por esa idea. Punto, punto, punto. oh. El futuro Zeno también gritó emocionado por esa idea. Por lo tanto, después de recibir su confirmación, Daisinkan chasqueó los dedos y déjame convertir esto en un escenario. ¡Charla! Todos fueron teletransportados a una nueva ubicación donde había un enorme anillo, Blue. Donde los participantes de cada universo flotaban junto a él en una plataforma voladora, y los Zenos y Daisinkan, desde una posición privilegiada, presidían ese enorme espacio. ¡A! Ah. A mí también me teletransportaron aquí. A mi cabeza está inmovilizada. Guada dijo Goku, quien fue teletransportado con sus amigos del universo 7 y debido a su sorpresa y sus engaños selectivos cayeron al suelo. Goku, te dije una y otra vez que tengas cuidado, gritó Beerus a Goku como siempre tratando de hacerle entender que siempre los estaba poniendo al borde de la extinción con su estúpido egoísmo. Pero mientras esta repetitiva escena doméstica se desarrollaba en la plataforma del universo 7, los demás dioses e invitados prestaron atención a Daisinkan, quien se disponía a dar la siguiente instrucción. Ahora bien, ¿podrían todos los dioses de la destrucción por favor? ¿Ir al escenario? Dijo Daisinkan, torciendo los traseros de todos los vagos dioses de la destrucción con esa frase. Eh. ¿Qué? ¿Nosotros? Gritaron todos los Akaisens al mismo tiempo al escuchar que se les había ordenado hacer algo prohibido como pelear entre ellos. ¡Eh! Espera un minuto. Los dioses de la destrucción participarán en el torneo de poder. Preguntó Rumsey, el Akaesin del Universo 10, quien pensó que esto no tenía ningún sentido. Sin embargo, por alguna razón tenía sentido para el segundo al mando y administrador principal de todos los universos. Todos ustedes también son habitantes de sus respectivos universos. Entonces es natural que luchen como sus representantes, ¿verdad? Y ahí terminó todo debate posible. Daisinkan, el luchador más poderoso de esta realidad, lo había sido muy claro. No fue una petición, fue una orden directa que debía cumplirse ahora mismo. Aunque hablaba con ellos de manera cordial e incluso amistosa y rara vez demostraba su poder o actuaba con violencia, ninguno de los dioses allí presentes se atrevió a oponerse a él ni a contradecirlo. Al menos es así en el caso de los dioses. Esto, en mi humilde pero verdadera opinión. Creo que no es buena idea que los dioses de la destrucción peleen en el torneo, ni siquiera ahora, dijo Broly inocentemente mientras acariciaba con fuerza la cabeza de Beerus para acelerar la caída de su pelaje. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Broly. ¿Qué demonios estás haciendo? Todos los dioses de todos los universos gritaron telepáticamente al mismo tiempo, especialmente los del universo 7. Los chicos del séptimo universo lo están arruinando otra vez. Dijeron todos los dioses de todos los universos al mismo tiempo excepto los del universo 7, aunque esta vez también querrían quejarse con ellos. Sin embargo, contrario a lo que creían otros dioses, Daisinkan no se ofendió, al contrario, estaba muy interesado en ver qué decía el mortal que tantos dolores de cabeza le había dado a su hijo. ¿Puedo saber por qué piensas eso? Sí, por qué. ¿Por qué? Los dos cenos también preguntaron en sincronía con su molesta voz chillona, como en Alvin y las ardillas. De esta manera, los seres más poderosos de esa realidad le dieron permiso a Broly para manipularlos. Falta Zalama, pero es algo parecido a un Kaioshin, por lo que no será tomado en cuenta, es simple, solo tenemos que respondernos a esta pregunta. ¿Cómo queremos que sea este torneo? Creo que la respuesta es obvia: debe ser innovador, divertido y emocionante, ¿verdad? preguntó Broly, dirigiéndose directamente a los dos Zenos en lugar de a Dai shinkan condicionando así una respuesta 100% favorable y con una probabilidad inversa de recibir una objeción de cualquiera. Así es. Respondió el futuro Zenón con emoción mientras miraba a su otro yo para ver si compartía su entusiasmo. Aunque la respuesta era obvia, después de todo son la misma persona, así es innovador, divertido y emocionante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por esa razón creo que los Akaisin no deberían participar. Con ellos jugando no importa las reglas que usemos en el torneo, el resultado siempre será el mismo. Si utilizamos las mismas reglas que en el torneo entre los universos 6 y 7, que consistía en luchas individuales por equipos, hasta eliminar totalmente a un equipo el resultado será bastante evidente. Al final, los dos Akaisin se enfrentarán y uno de ellos ganará. Y si utilizamos un método de Battle Royale en el que luchamos todos contra todos en el mismo ring, el resultado será igual o incluso peor. Los Akaisin comenzarán a luchar entre sí y, sin querer, derrotarán a todos los demás como daño colateral. Al final, el resultado siempre será el mismo. Akaisins contra Akaisins. Esto le quita toda la emoción a este torneo. ¿No crees? Preguntó Broly con la misma estrategia sucia, una vez más una estrategia que estaba siendo sumamente efectiva. Oh. El amigo de Goku tiene razón, dijo Future Zeno luego de darse cuenta del problema. Sí, tiene usted razón. Si sabemos cómo terminará no será divertido, dijo Zeno, coincidiendo con su otro yo y Broly. Y de esta manera Broly no solo logró convencer a Zeno, sino también a Daishinkan, quien no puso objeciones. MMM. Tus consideraciones parecen bastante razonables. De hecho, los participantes en este torneo deberían ser solo mortales, dijo Daishinkan, cambiando de opinión y declarando oficialmente que los AkaiSin habían sido expulsados de la competencia por ser demasiado fuertes. Esta sin duda fue una gran noticia para todos los Akaisins, Habían sido exonerados de trabajar la triptónita de los dioses. Ahora mismo todos estarían celebrando este golpe de suerte y brindando en nombre de su salvador si no fuera por dos razones. La primera es que estaban frente a sus jefes, no pudieron demostrar. Mostrar abiertamente que son una asociación de vagabundos, aunque para nadie era un misterio. Y por último, pero no menos importante, estaban demasiado impactados después de ver cómo ese extraño mortal había manejado a dos cenos y daisinkan de manera tan impecable, una destreza titánica, considerando que solo los conocía desde hacía unos minutos. Es un manipulador natural, pensó Luis mientras miraba a Brioli con más preocupación que antes. Y aunque haber visto a Broly manipular a los cenos tan fácilmente estaba haciendo que Beerus sintiera escalofríos en todo el cuerpo, no podía no regocijarse por las ganancias a corto plazo de tal manipulación. Buen trabajo Broly. Sin los otros Akaisin de por medio, nuestro universo tiene muchas posibilidades de ganar. Por una vez te estoy animando y no solo eso. Si todos los Akaisins pelearan al mismo tiempo, puedo imaginar cuál será el resultado. Una batalla tan intensa, rápida, caótica, destructiva, absurda y ruidosa que aburrirá a Zenon. Y no podemos hacer que el torneo sea aburrido, ¿verdad? Preguntó Broly nuevamente con su hipnótica voz de sirena. Sí, tiene que ser divertido, respondió el futuro Zenon. Por supuesto, respondió Zenon también. ¿Cómo podrían aceptar ver un torneo aburrido? Exactamente. De hecho, me temo que, si los no hicieran una batalla de demostración ahora mismo como preveo que Daishinkan tenía en mente, seguramente el Zenon del futuro tendría una mala idea sobre el torneo de poder que tanto le gustaba al Zenon del presente. Mucho y no podemos permitir que eso suceda ¿verdad? Preguntó Broly, esta vez también mirando a Daishinkan con su tercer ojo. Eso también es razonable. Sería una lástima que el evento fuera cancelado antes de comenzar, respondió Daishinkan, que empezó a entender por qué su hijo pensaba que ese hombre era peligroso. No solo porque predijo sus planes de hacer que los Akasins pelearan en un combate de prueba. Desde el momento en que le dieron permiso para hablar, ese mortal había estado dominando por completo la situación. Sus preguntas que hizo, cómo las hizo, a quién se dirigió, todo lo que hizo y dijo resultó en la respuesta que esperaba y cada respuesta genera nuevas preguntas que terminarán conduciendo inexorablemente al resultado que quería lograr. Obviamente Daisinkan, siendo mínimamente inteligente, sabía que estaban siendo manipulados por su discurso, pero no vio ninguna razón para detenerlo en este punto. Cada uno de sus argumentos eran preguntas directas hacia su superior, a quien no podía explicarle que estaba siendo manipulado delante de todos, ya que sería un insulto a su inteligencia y posición. Sus argumentos eran sumamente lógicos, no era fácil contradecirlo ciertamente sus opiniones, estaban destinadas a satisfacer las necesidades de Zenón, no podía ir en contra de ellas. Y por último, pero no menos importante, tenía mucha curiosidad por ver hacia dónde conducía su manipulación. Bien hecho Broly. Un problema menos del que preocuparse todos los Akashins pensaron con satisfacción, especialmente Beerus, quien estaba orgulloso de que su universo fuera el que evitaba hacerlos funcionar. Después de tantos milenios, el resto de los universos finalmente le deben algo al Universo 7. Así es, es mejor no generar malentendidos. Además, Beerus está en plena forma ahora. No puedo permitirle luchar contra los otros Akashins. Seguramente ganaría y esto lo haría algo feliz. No me gusta verlo feliz, guau. Dijo y pensó Broly, quien enmascaró su malvado plan con una buena intención. Si bien esa observación de Broly generó cierto problema, ahora Zeno del futuro no sabría en qué consistió el evento, por lo que preguntó entonces qué hacemos. Lo sé, haz que Goku nos muestre una de sus peleas. Tal como lo hizo en el torneo anterior, propuso Zeno aprovechando que Goku estaba aquí. Sin embargo, los problemas de última hora ocurren sin importar si eres el ser supremo o no, este. Zenosama, me temo que Goku es un poco indispuesto, dijo Whis señalando a Goku, quien estaba soñando despierto en el suelo, a punto de quedarse dormido. Me pareció extraño que no hubiera dicho nada en mucho tiempo, dijo Beerus, quien sacudió a Goku para obligarlo a reaccionar pero fue inútil, Goku todavía estaba en trance. ¿Qué le pasa a él? Preguntado Zenón futuro al ver que su entretenimiento podría haberse comprometido, me temo que la medicina de su esposa le ha afectado demasiado y ahora está co. Dijo Broly evitando toda responsabilidad por drogar a Goku, atribuyendo el crimen a Chichi. Ya veo, entonces este era su plan para evitar que Goku hiciera cosas estúpidas. Pero ahora esto nos pone en problemas, pensó Beerus mientras miraba las expresiones faciales de los dos cenos, quienes mostraban mucha frustración porque no todo iba como querían. Esta fue sin duda una crisis infinitamente más peligrosa que la ahora famosa crisis de los jugos. Ahora la posibilidad de extinguirse era más real que nunca. Sin embargo, Broly también lo pensó. Pero no te preocupes, puedo reemplazarlo perfectamente. Después de todo, soy su maestro, no hay nada que Goku pueda hacer que yo no pueda hacer mejor. Además, les doy palomitas y refrescos a todos en mis partidos. Dijo Broly mientras materializaba el clásico menú del cine a todas las personas en la sala. Choque. Esta vez sobornando a todos los dioses con comida, un método de manipulación no muy sutil pero extremadamente efectivo. Oh. Genial, dijo Futuro Zeno mientras disfrutaba de las palomitas Gourmet y aceptaba la propuesta de Broly. Sí. ¡Genial! Dijo Zeno, disfrutando del refresco Gourmet y aceptando también la propuesta de Broly. Así, una vez más Broly había resuelto la crisis de una manera que daba la sensación de que la crisis ni siquiera había existido en primer lugar. No pensé que alguna vez diría esto, pero. Me alegro de haber traído a Broly con nosotros, pensó Erus mientras se pellizcaba las mejillas para ver si estaba soñando o no. ¿Y contra quién debería pelear? No me opongo a luchar contra una Kaisin, pero esto iría en contra del objetivo de esta manifestación, preguntó Broly ahora que todo estaba arreglado y solo necesitaba saber a quién derrotar, mientras miraba a Topo. No te preocupes. Tu oponente será un mortal. Después de todo, tenemos convenientemente a Topo aquí con nosotros, ¿no? Respondió Daisinkan, fingiendo no saber que Broly ya sabría cuál sería su respuesta. "¿M yo?", preguntó Topo, quien no se esperaba todo esto en absoluto. "Me parece una gran elección", respondió Broly, fingiendo no saber que Daisinkan no sabía que le había hecho creer que esta decisión había sido 100% suya. "¿Esto te parece bien?", "Supongo que Topo, si ustedes dos suben al escenario", dijo Daisinkan, quien quería terminar con esto lo antes posible para complacer a su jefe. Esta es tu gran oportunidad, Topo B, y muéstrales de qué estás hecho. No te subestimarán por tanto tiempo, dijo Belmont, el Akaesin del Elfo del Universo, aconsejando al novato que se luciera frente a sus futuros compañeros de trabajo. Como desee, Maestro Belmont, dijo Topo, asintiendo respetuosamente. Y por parte del Universo 7, también hubo una pequeña sesión de coaching antes del enfrentamiento, por lo que Verus se acercó a Broly y le dijo Broly. Recuerda que no puedes. Sí, lo sé. Tengo que hacerlo divertido. Vamos, tienes que preocuparte. Siempre soy el alma de la fiesta. Solo usaré una pequeña parte de mi poder, como siempre, respondió Broly, cortando el irrelevante discurso de Beerus mientras volaba hacia el ring. Vamos, Beerus, necesitas decirme qué hacer. He creado este escenario precisamente para mí. A excepción del vagabundo de Zarama, que como todos los Kaiosins no hacen nada en todo el día, aquí están todas las deidades principales de esta realidad. Necesito presentarme adecuadamente y mostrarles quién soy antes. Jejeje, pensó Broly mientras se paraba en el centro del ring y miraba de un lado a otro, colocando sus ojos en cada uno de los asistentes a su evento, especialmente Zeno y Daishinkan Broly y Topo ya estaban en el ring de lucha libre y estaban haciendo su calentamiento habitual para evitar lesiones. Niños, es importante calentar antes de hacer ejercicio, incluso si sois un Saiyan, y mientras eso sucedía, los espectadores hablaban entre ellos. ¿Por qué? Esas personas son mortales del universo que estás a cargo, ¿verdad? Preguntó Korn, el ángel del universo 8, a su hermano. Sí, eso es correcto porque es respondidos. ¿No crees que este actúa un poco familiar con el rey de todos y nuestro padre? Er, quiero decir Daishinkan. Y el otro, creo que se cree dueño de este lugar. Esta falta de etiqueta es una falta de respeto, dijo Korn, expresando sus quejas hacia los habitantes del universo de su hermano al mismo tiempo que recababa más información. Mis disculpas, hermano, pero por alguna razón Zenosama se encariñó con Goku. Y Goku siempre es así, no le importa con quién esté tratando. Y en cuanto a Broly. Digamos que es una gran anormalidad, respondió Wish sin quitarle los ojos de encima a Broly para no perderse detalle de lo que estaba a punto de hacer. Anomalía? preguntó Korn retóricamente. Esa breve explicación no le dio suficientes detalles para descubrir quién es el misterioso mortal de tres ojos, pero el hecho de que su hermano, un ángel, se haya referido a él como anormal en lugar de divertido, interesante o fuerte fue algo inquietante. Nunca había oído hablar de un ángel que clasificara a una caisin como una anormalidad y mucho menos ante un mortal. Y mientras los espectadores hablaban y teorizaban entre ellos, los dos protagonistas de este evento, aparte de los cenos, estuvieron a punto de vencerse. ¿Quién diablos eres tú? ¿Tú también eres candidato a ser dios de la destrucción? preguntó Topo, quien quería saber si estaba frente a un futuro compañero de trabajo. ¡Ja, ja, ja! No gracias, me gusta ser mi propio jefe. Y el salario que me ofrecen por ese trabajo es una puta mierda, respondió Broly despreciando por completo el puesto de Akaishin. Un comentario que causó gran indignación entre los Akaishins, pero que Daishinkan ignoró por completo, ya que no le importaba y la pelea tenía que comenzar lo antes posible para no aburrir a los dos cenos ahora que siga el combate. Comiencen. Oh, comenzaré a probarte con mi primera transformación verdadero Saiyajin dijo Broly, usando su primera transformación genial. Por lo tanto, multiplicando su poder actual por 10 y cambiando radicalmente su apariencia, siendo infinitamente más genial, así es, en apariencia este es el más genial. Y obviamente los Zeno estaban emocionados de ver a alguien transformarse, como todo niño o hombre adulto con cultura. Oh, Broly puede cambiar, dijo Zeno, quien nunca había visto transformarse a un Saiyajin hasta ahora. Después de todo, Goku no puede transformarse cuando realiza la técnica de multiplicación de Broly. Eso es genial, asintió Future Zeno. Ha dicho que esta es su primera forma, dijo Zenon, quien entendió por el contexto que esta no era su única transformación. Solo el primero. Entonces, ¿cuántos tiene? Preguntó Zeno del futuro a su otro yo, después de todo es un habitante de su línea de tiempo, debería saberlo. No sé. Es la primera vez que lo veo, respondió Zeno a su otro yo, quien teóricamente sabía lo mismo que él. Sin duda, una conversación muy interesante, la cual fue escuchada por Sinkan quien se propuso buscar respuestas de la persona que mejor podía conocer a Broly en esa sala, porque. ¿Cuántas transformaciones tiene Broly? Depende de cómo las combine, pero si la memoria no me falla sin combinar transformaciones, tiene las siguientes. Truesaiyan, Saiyan, Legendary Super Saiyan, Legendary Super Saiyan Full Power, Legendario Super Saiyan Full Power Beyond y Super Saiyan God Un total de 15 transformaciones combinadas, respondió Whis después de hacer unos pequeños cálculos ¿Qué? Tiene 15 Dijo el futuro Zeno, sorprendido al escuchar un número tan alto Quiero verlos a todos Dijo Zenon, quien incluso saltó de su trono emocionado Como desees, Broly su majestad ha declarado que desea ver todas sus transformaciones. Por favor, realízalas para él, dijo Daishinkan, interrumpiendo el inicio de la pelea por caprichos de su jefe. Tenía la intención de hacerlo lentamente durante el combate para crear más tensión. Pero si es lo que el público quiere, no puedo decepcionarlos, respondió Broly alejándose de topo para poder hacer su show individual por pedido expreso del enano supremo. Esta es mi forma verdadero, Saiyajin, que me permite convertirme en un simio humanoide. Una transformación que puedo superponer a las demás. Por ejemplo, el Super Saiyan legendario dijo Broly, transformándose en su forma True Legendary Super Saiyan, ganando músculo, aumentando brevemente su tamaño, volviendo todo su pelaje y cabello de un color dorado, y rezumando una aura dorada y verde por cada poro de su cuerpo. ¡Guau! Wow. Está brillando y se ha vuelto dorado y verde, dijeron ambos Zeno al mismo tiempo, emocionados de ver esa transformación de la misma manera que todos lo estábamos de niños cuando vimos a Goku transformarse por primera vez. Como estoy activando el verdadero Saiyajin al mismo tiempo que me transformo en Super Saiyajin legendario, llamo a esta combinación verdadero Super Saiyajin legendario. Si desactivara mi true Saiyajin sería lo mismo, pero menos genial y menos fuerte. Y el siguiente es... ¡Ah! ah, ah, ah. El verdadero Super Saiyan legendario Full Power dijo Broly, transformándose en Hulk de la franquicia Dragon Ball. Gigantesco, musculoso, poderoso, verde, berserker y le gusta romper cosas. ¡Wow! Se ha vuelto enorme, gritó Future Zeno, encantado con la nueva transformación de Broly. El cambio fue muy significativo, a diferencia del clásico Super Saiyan 2. Y su cabello ha vuelto a cambiar de color. Ahora está totalmente verde, gritó Zeno, también emocionado por la nueva transformación de Broly. Y luego. Vendrá. El verdadero Super Saiyan legendario todo el poder más allá. Dijo Broly, transformándose nuevamente. Esta vez haciendo que su cabello creciera de una manera extremadamente exagerada, duplicando el tamaño de su colosal cuerpo y cambiando ligeramente su expresión facial, haciéndolo lucir más malvado de lo habitual. Ya hay. Broly se ve realmente malo y aterrador ahora, gritó Zeno, disfrutando de esta atrevida transformación como lo haría cualquier niño. Esto es súper genial. Dijo Futuro Zeno, quien luego de solo ver las transformaciones ya estaba convencido con la idea del torneo de poder. Sin embargo, aún había más. Broly aún no había mostrado la transformación menos espectacular visualmente, pero sí la más poderosa y significativa. Y ahora agarraos a vuestros asientos, dioses, porque aquí viene. El verdadero y legendario dios Super Saiyan, todo el poder más allá. A diferencia de las otras transformaciones en las que tuvo muchos cambios físicos, en esta solo su cabello cambió de verde a azul verdoso. Algo que no impresionó de la misma manera a los Zenos que en las transformaciones anteriores, sin embargo sucedió todo lo contrario con los Akaisins. Es, esta presencia, dijo Hin, el dios de la destrucción del universo 12, quien no podía creer lo que estaba viendo. Incluso él es, la bondad de la destrucción del universo 2, se arriesgó a arrugar su rostro luego de reaccionar ante esa transformación es la presencia de un dios. No es imposible que un mortal pueda tener energía divina, después de todo, los Agassiz anteriores eran mortales que ascendieron a dioses después de dominar la energía divina. Sin embargo, lo normal es llegar a ese punto luego de ser entrenado por alguna deidad natural, por lo tanto los únicos mortales con tales habilidades solían ser solo aprendices de Akaisin entrenados por el mismo Akaisin. Aún así, no hay ni ha habido un aprendiz de Akaisin activo para cada universo al mismo tiempo, un Akaisin solo se tomó la molestia de entrenar a alguien cuando estaba pensando en retirarse. ¿Y qué pasa con los mortales que habían alcanzado ese estado sin ser aprendices de Akaisin? Los que lo habían conseguido se podían contar con los dedos de las manos en la historia del universo. En cuanto a Broly, había logrado esta transformación sin necesitar el entrenamiento de alguna deidad. Fue aún más inusual, por eso todos estaban tan sorprendidos. Sin embargo, a Zeno y Zeno del futuro no les importaba ese reflejo, solo querían ver las transformaciones. Espera, fueron solo cinco transformaciones. Los demás, como puedes ver, son combinaciones de los que has visto antes, dependiendo de si activo el estado verdadero Saiyajin, Super Saiyajin o la energía divina. He ido directamente por las más espectaculares para no aburriros con transformaciones tan parecidas, respondió Broly cambiando muy rápidamente de una transformación a otra, completando las 15 transformaciones, como si estuviera haciendo zapping en la tele. Este tipo me va a dar un ataque epiléptico, dijo Champa quejándose como siempre. Ok. Entiendo, dijeron ambos cenos satisfechos por el momento con el espectáculo, aunque les hubiera gustado ver más transformaciones únicas. Entonces la pelea se reanudó con la siguiente propuesta de Broly. Bueno, continuamos el partido donde lo dejamos antes, Topo. Por supuesto respondió Topo, quien cargó hacia Broly a gran velocidad. Una velocidad que no impresionó a Broly, quien permaneció de pie, esperando que Topo lo atacara. Si no recuerdo mal, estabas intentando pegarme en la cara, Fliu. Pero has fallado. Mi cara ya no está aquí, dijo el jefe de Broly, quien se teletransportó solo a otro lugar del ring mientras su cuerpo atacaba a Topo con un puñetazo en la cara. ¡Pom! ¿Qué acaba de hacer? Casi todo el público exclamó al presenciar algo tan anormal. No todos los días podían ver a alguien separar su cuerpo de esa manera. Una técnica espacio-temporal. Axedba y Sintan retóricamente, intentando desentrañar el misterio de aquella habilidad que era más de lo que parecía. Y en el caso de los Zeno no se extrañaron mucho, simplemente disfrutaron del espectáculo, qué divertido. Tienes habilidades muy peculiares, dijo Topo mientras se limpiaba la sangre de su boca y soltaba un amplio ataque de energía para abarcar todo su cuerpo y así evitar teletransportaciones parciales. ¡Bom! Sin embargo, Broly esta vez se teletransportó completamente antes de ser golpeado. Lo sé, soy especial. Sin embargo, Topo no se detuvo ante este revés ni pidió explicaciones, sino que cargó una vez más contra Broly para atacarlo nuevamente en rango cuerpo a cuerpo con la clásica secuencia de Dragon Ball. Uf. Pam. Uf. Uiff. Pam. Una secuencia clásica algo diferente, en la que Broly seguía teletransportando partes de su cuerpo por el ring para atacar, evadir y defenderse. Pam. Choque. Uf. Uf. Po Sin embargo, Topo tampoco siguió las reglas preestablecidas, ya que tenía segundas intenciones al atacarlo a tan corta distancia. Topo esperó el momento perfecto para agarrar las manos de Broly y así detenerlo. De esta manera no escaparás ahora. Broly ya no podía atacarlo como antes, y en el caso de que intentara escapar, Topo podría lanzar un ataque de energía directamente a sus manos, las cuales quedarían seriamente dañadas a esta distancia. Sin embargo, su cola gritaron ambos Zeno. Topo estaba tan concentrado en los brazos y piernas rocosos de Broly que no se dio cuenta de que su movimiento también era un arma mortal que se acercaba a su barbilla. Golpe de cola de Broly. Uh. -uh, -uh. Recibiendo así un brutal y humillante golpe que casi lo hace salir volando del ring, Topo. Gritó Belmond al ver que su discípulo podía perder. Eh. Esta pelea ya está al nivel de dioses, dijo Iwan, el dios de la destrucción del universo 1, quien comenzó a tratar a esos dos mortales como dioses al igual que él. No puedo bajar la guardia en tu presencia, dijo Topo luego de recuperarse del ataque sorpresa. Por supuesto que no. Tengo que intentar que esto dure unas cuantas rondas más, o el público pensará que no han pagado por nada. Bueno, recurriré a lo viejo y confiable, dijo y pensó Broly mientras se preparaba para hacer algo sumamente monótono que tanto odiaba. Así es, una frenética secuencia interminable de Dragon Ball de golpes, patadas, paradas, bloqueos y esquivas continuos durante varios minutos. Algo que Broly odiaba, pero que el público amaba. Están totalmente en ello. Ambos son increíbles. Gritaron ambos Zenro animando a ambos lados como si fueran verdaderos fanboys. Había pasado mucho tiempo desde que se divertían tanto como ahora. Broly está haciendo un buen trabajo, dijo Whis, bastante satisfecho con el desempeño de Broly, casi parecía que estaba a la par de topo. Si no lo conociera antes, le resultaría difícil notar la diferencia. Está alargando el partido para que parezca emocionante. Aunque podría terminar de un solo golpe, dijo Beerus, aliviado y hasta satisfecho al ver las expresiones faciales de sus dos despóticos jefes. El combate estaba siendo entretenido para los Zeno, pero Broly empezaba a aburrirse de hacer siempre lo mismo, por lo que decidió terminarlo lo antes posible de una forma original. Irá. Por lo tanto, cuando Topo estaba a punto de golpearlo en el estómago, bloqueó Kachin. Broly creó frente a él un bloque del metal más duro de todos los universos, Clank. Quien fue golpeado por Topo, se lastimó levemente la mano a, ah, qué fuerte. Sin embargo, eso no fue todo sin Ratensei. Al activar una de sus habilidades oculares no oculares favoritas, Broly forzó el bloqueo de Kachin hacia Topo a gran velocidad, enviando a Topo a volar también. BOM. Afortunadamente, Topo pudo evitar caerse del ring en el último momento, hundiendo sus manos y pies en el concreto. Eso ha estado cerca, dijo Belmore, aliviado al ver que su universo aún no había perdido contra el universo de Verus. Y al mismo tiempo entre el público, esa demostración de habilidades se ganó la indignación de los dioses más infravalorados, siendo esta vez Ro, el estúpido Kaioshin del universo 9 gritando tonterías un momento. Esas son las habilidades de Kaioshin ¿Cómo puede él también realizarlos? Sin embargo, eso agradó a Zeno, que era lo único que importaba, eso es nuevo. Sí, tener diversidad lo hace divertido, dijo Futuro Zeno, que empezaba a entender por qué a Broly no le gustaban las frenéticas secuencias de Dragon Ball. Veo que esto ha gustado a todos, menos a algunos Kaioshins. Seguiré usándolo, dijo Broly, creando nuevos bloques Kachin y otras armas contundentes con el mismo material que arrojó hacia Topo. Tendré que darlo todo contra ti. Dijo Topo, el cual destruyó su ropa, aumentando de tamaño y cambiando su aura e incluso cuerpo para realizar su mayor ataque contra las armas que venían hacia él. Akai. Topo entró en su modo dios de la destrucción, desintegrando todas las construcciones de Kachin que Broly le había arrojado con el Akai básico. También demostrando por qué los Kaioshin son inútiles. Bueno, finalmente te pones serio. Aunque tu es mucho más débil que una kaisin dijo Broly, más contento de pelear con esta versión grande y musculosa de Topo. Ha pasado mucho tiempo desde que Broly tuvo la oportunidad de luchar contra alguien grande y musculoso como él. Tal era su emoción que intentó comunicarse con Topo a través de sus músculos, lamentablemente Topo no parecía entender ese modismo. Después de todo, solo soy un aprendiz. Aún me falta mucho para alcanzar el nivel del maestro Bermón, respondió Topo, quien preparó una poderosa esfera de energía Akai mientras hablaba con Broly. Una esfera de energía Akai que lanzó contra su enemigo justo cuando terminaba de hablar innecesariamente durante una pelea. Así es, aún estás muy verde dijo Broly mientras apuntaba con su mano a la esfera de energía Akai, respondiendo con otra. Boom. Ambas esferas de energía Akai explotaron, creando una gran onda de choque que casi hizo que varios Kaioshins salieran volando de sus plataformas. Un suceso divertido o incluso preocupante, pero no tan impresionante como lo que los Akaisins pudieron presenciar que han realizado habilidades Akaisin al mismo tiempo, sin embargo, el más confundido de todos fue Topo, quien había escuchado del propio Broly que él no era discípulo de Akaisin. No dijiste eso, no estoy interesado en ser un Akaisin, pero no necesitas serlo, entrenar para serlo o ser entrenado por uno para aprender sus habilidades. El primer paso para lograrlo es ser mínimamente tan col como yo respondió Broly, dijo Broly dando rienda suelta a su narcisismo frente a los seres más poderosos de esta realidad. Ese bastardo quiere lucirse, dijo Beerus, molesto con la actitud de Broly hacia Zeno y los demás, pero como estaba venciendo al universo 11, lo dejó pasar, ya que Zeno y Daishinkan no estaban molestos. Y mientras los Tensin curaban los pequeños moretones del Kaioshin que salió volando de la plataforma, la coalición Akaisin contra el universo 7 le pidió explicaciones a Beerus sobre Broly y sus poderes. Los Zeno celebraron ese choque de poderes, Goku seguía en trance, Daisinkan mantuvo analizando a Broly y Topo centró todos sus sentidos. En Broly, posiblemente el rival más poderoso al que se había enfrentado, dijo Broly mientras chasqueaba los dedos y jaque mate. Y entonces, el suelo debajo de Topo fue desintegrado por el y de Broly. Clav, Caerse del ring, ya que Topo no pudo volar debido a las reglas del combate. ¿Qué? Gritaron todos, incluso Daisinkan, al ver ese extraño resultado. Terminando así el combate de forma cómica, gracias a un resquicio, ya sea en el ring como en las reglas. Fin del capítulo.